Se hizo famoso en la Liga por sus goles, pero sobre todo por su inconfundible manera de celebrarlos. El vuelo de la gaviota acompañó a Cataña durante sus años de esplendor en el fútbol español. Un ritual que nunca faltaba tras cada uno de sus goles y que nació a orillas del Atlántico. En Las Palmas fue ahí a donde surgió a la gaviota, ¿no? Estaba hablando yo, Edgar y Agustín. Estábamos ahí conversando un poco y tenía muchísimas gaviotas ahí en la playa. Y empezamos a comentar, venga, un poco del partido. Y empezó, mira, quien metió el gol celebra como una gaviota. Mira, la gaviota como vola. Venga, vale, vale, vale. Y me tocó a mí. Agustín por la izquierda lo sacó y metí contra Las Palmas. Y ahí empecé a hacer la gaviota ahí. Pero no paré de volar. Gracias a Dios, bien. Tras despuntar en su Brasil natal y pasar posteriormente por la Liga Portuguesa, Enrique Guedes da Silva llegó a España en 1996. Su primer destino fue Salamanca, aunque donde realmente empezaría a mostrar su condición de goleador implacable sería en el Leganés. Finalmente, en el verano de 2008, ficharía por el Málaga, por aquel entonces en segunda división, el equipo y la ciudad en la que Cataña encontraría la felicidad absoluta. Gracias a Leganés también, que estuve ahí, que ha hecho 13, 14 goles. Y bueno, fue de ahí para arriba, fue uno de los años que empezó a creer más en Cataña, ¿no? Porque ya empecé a meter muchos goles y no ha dudado mucho, porque un amigo tenía hablado muy bien del Málaga y no dudé de venir aquí a Málaga. Y el primer año que llegué aquí, ya me sentí realmente muy a gusto aquí. Y de aquí es un sitio que amo bastante, que tengo muchos amigos y que espero poder seguir. En su primera temporada en la Rosaleda, Cataña acabó como máximo realizador de segunda y sus goles fueron clave para lograr el ascenso. Y en su estreno en la máxima categoría firmó otros 24, siendo segundo en la carrera por el Pichichi solo por detrás de Salva Ballesta. Dos temporadas magníficas que le llevaron incluso a convertirse en internacional con la selección española. La experiencia con la selección española fue el máximo para mí. El máximo porque no esperaba. Tenía posibilidad de ir en la lista. Y no esperaba, estaba entrenando. Y me llamó el delegado y me ha dicho, mira, estás en la lista con la selección. Me ha dicho, joder, no, ni duché, ni me ha duchado. Corrí el coche y me fui a casa. Bueno, celebrar con mi mujer, con mis hijos. Y que fue un día más feliz de mi vida, cuando corrí la camiseta y debuté con España. Fue un día más feliz de mi vida. El impacto de Cataña en el campeonato fue tal que en el año 2000 el Celta pagó más de 14 millones de euros por sus servicios, lo que le sitúa aún hoy como el fichaje más caro de siempre del conjunto gallego. Sus primeras dos campañas en Vigo fueron fructíferas, tanto en lo personal como en lo colectivo, con el equipo siempre entrando a disputar competiciones europeas. A partir de ahí, sin embargo, el hispano-brasileño empezó a perder protagonismo, hasta que en enero de 2004 puso fin a su ciclo en la Liga. En Celta también tengo una amistad muy grande, tengo varios amigos que me han acogido muy bien. Celta es un lugar que ha metido muchos goles, ha honrado su camiseta, ¿no? Yo creo que lo que pagaron por mí fue los años que pasé ahí de mucha lucha, de goles y de mucho esfuerzo, ¿no? Sacrificio también. Cerrado su periplo en la élite del fútbol español, Cataña pasó por las ligas de Rusia, Portugal y Brasil para después volver a su querida Costa del Sol y acabar jugando en Segunda B y en Tercera con el Linares y el Estepona hasta el año 2010. Pero cuando ya parecía retirado definitivamente, este pasado verano se embarcó en el ilusionante proyecto del Zenit de Torremolinos, club de fútbol regional andaluz, donde a sus 44 años ejerce como jugador-entrenador.
Ahora. Volví nuevamente a jugar y a entrenar, pero mi objetivo es ser entrenador. Estoy aquí con un proyecto nuevo, junto con Álvaro, junto con Jesús, que son dos personas maravillosas que están conmigo siempre. Y que hay un proyecto bueno y que vamos a tirar para adelante con trabajo, con lucha y poco a poco irnos subiendo, ¿no? Y es que hacerse un nombre en los banquillos y poder transmitir a los más jóvenes todas las vivencias de su larga y exitosa trayectoria es ahora la ilusión que ocupa el día a día del incombustible Catania. Aquel delantero al que todos los aficionados al fútbol español recuerdan por una manera de celebrar los goles que ya forma parte de la historia de la Liga. We'll be right back.